Estamos hablando de los ataques del ejército israelí en el sur del Líbano. Las imágenes que vamos a observar llegan de ahí. Esta es la contundente respuesta del ejército israelí sobre esa zona de la franja de Gaza. Hace muy pocas horas, los aviones de las Fuerzas de Defensa israelí atacaban de esta manera una serie de objetivos terroristas utilizados por la organización Hezbollah, como les decía, en el sur del Líbano. Las imágenes son impactantes. De esta forma lanzaban los misiles y las bombas sobre la estructura. Y además se informa que como parte del ataque, un avión destruyó un vehículo en el área de Marum que contenía agentes de Hezbollah. Además se destruyeron varias infraestructuras terroristas en distintas zonas ubicadas en el sur del Líbano.